Hola a todos, soy su amigo Elton Joel y ya saben que yo soy políticamente incorrecto. Pues bueno, vamos a reaccionar a este video de este periodista Mafia en TV, en donde, bueno, mira, les platico. El día que él dice que él, al que él se va a referir, fue el mismo día en que se nos cayó la transmisión en You Know a muchas personas. Yo estaba transmitiendo, estaba haciendo mi directo de cada domingo, se cae el directo, se cerró completamente. Y yo dije, caray, bueno, una falla de la plataforma como ha habido antes, ¿no? Se está actualizando, suele suceder. Pero después entro en una hora más adelante, vuelvo a entrar y visito a otro YouNowers y me dicen, es que nos caímos. Ah, caray, qué raro, a mí también. Visito a otro, nos caímos. O sea, casi a la misma hora todos. Entonces dije, bueno, fue un fallo general. Pero no, fue una falla de YouNow. No, 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 no. Se acaba de destapar la razón verdadera por la que todos nos caímos a la misma hora. Es que esas élites mundiales, los Illuminati y todos esos, quieren silenciar a Mafia en TV. Ya ves que tuvo que huir a Estados Unidos porque, pues bueno, el gobierno lo persigue, lo amenazaron y ay, caray, bueno, pues tuvo que irse a Estados Unidos. Entonces, se puso a transmitir él en YouNow y las élites, el gobierno y todos, hackearon toda la plataforma, toda la plataforma para silenciarlo. O sea, ¿no era más fácil hackearlo solo a él? No, 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 toda la plataforma mejor. Que se jodan todos, por Mafia en TV, que se jodan todos. Vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice. Venga. Que nada, estás loco, güey. Estás exagerando. Lo que sucedió ayer en la transmisión de YouNow es una mamada. No es así. La aplicación desde donde yo transmito en las noches radica, está propiamente en Nueva York, en Manhattan. Y curiosamente, ahorita hablando con mis managers de allá, me están diciendo que sí, efectivamente, hubo un ataque directo hacia la aplicación. Les comparto la charla de WhatsApp. Ya vamos a dejarnos de broma, ¿no? Las autoridades de Monterrey, que son, o de México en especial, que no quieren que se sepa el caso Devan, son las que actuaron para hackear en Nueva York, donde está la base de YouNow, para silenciar a Mafia TV. No se enojen, rufianes, amigos de rufianes. Yo sé, gracias por reproducir mucho mi short. Gracias por dar grandes argumentos en mi contra. O sea, no, gracias. Pero es que yo nomás estoy reaccionando. Yo nomás estoy reaccionando. Venga, vamos a ver qué más dicen. WhatsApp que ahorita estoy sosteniendo con ellos, no mamen, es real, rufianes. Yo dije, o sea, es paranoia, estás de más. No, rufianes, esto es 100% real, real. Ayer tumbaron la transmisión y gente de Nueva York que ni sabe lo que está pasando por acá, lean lo que me dijeron tanto el CEO como mis managers allá en Nueva York. Mis managers, tiene managers el tipo este, ¿no? Chequense esto. A ver, vamos a ver lo que alcanzamos a leer. Estas son, bueno, él quita obviamente el número, el nombre, y entonces comparte esta captura, que es una charla que está, que una charla, pero solo es una charla, o sea, no es que estén intercambiando diálogo, no, es una charla completa que cualquier pudo escribir, pero bueno, él la comparte y que son sus managers allá en Nueva York, you know. Dice, el servidor ahora mismo que tienes entrarían entre 80 mil y 100 mil personas y es solo para ti. Cuando nos atacan, no es solo tu broadcast, son todos. Vamos a intentar investigar de dónde viene. Para decirte al principio, pensábamos que era de casualidad, pero hoy ya hemos averiguado que viene desde México. Bueno, desde México y luego se equivocó el autocorrector, ¿no? México. ¿Vas a ir hoy a directo? Queremos poner doble seguridad y una trampa para ver de dónde viene el 2.
peor nos, es que nos dice de, luego dos, peor nos ha parecido muy sofisticado para que fuera de México. Es este caso de Monterrey. O sea, fíjate, oye, qué feo, qué es eso. O sea, nos está diciendo los mexicanos que no podemos hackear, que no somos, que somos incapaces de hackear un servidor. Dice, algo que puede ser peligroso para ti o que no quieren que se hable. Esto es del CIO. O sea, él te aclara abajo, esto es del CIO, ¿eh? And this one attack looks like it originated in Mexico. Wow. Qué prueba tan reveladora. Aquí se la dejo. Algunos de ustedes apenas me están conociendo y es normal. Digo, el desempeño periodístico no es la primera vez que obviamente hemos vulnerado cierto tipo de dependencias a nivel internacional y a nivel nacional. Me ha pasado en más de una ocasión. Sin embargo, les digo algo de corazón, yo no pedí estar ahí en el momento indicado para poder evidenciar las cosas. Eso es algo que de verdad debo de dejarlo en claro. Mi trabajo periodístico me llevó hasta allá porque obviamente mis investigaciones me encaminaron hacia allá. Bueno, no pedí, Fíjense que... no lo pediste estar ahí, pero te cayó bomba. Te cayó bomba, Mafian, porque es que cada caso que sale, bueno, cuando salió el de Just Top, cuando salió el, bueno, más casos que puedo mencionar que se hicieron bien virales, es que le sacas el jugo posible. Le sacas todo el jugo que puedes al caso. Hasta que ya se acaban, hasta que estiras el chicle tanto que llega a romperse, pues ya no deja más, ¿no? Vamos a ver hasta dónde vas con el caso de Devani, porque apenas vas comenzando y estás sacándole muy buena raja, ¿eh? Entonces ahora resulta que por el caso de Devani y por lo que él pudo ver, que no vio nada, ¿no? Porque pues él estuvo ahí y no vio nada, pero él estuvo antes, lo amenazaron las autoridades, tuvo que huir a Estados Unidos y ahora nos hackearon el servidor de YouKnow a todos por fregárselo a él. No más a él, ¿eh? No más a él. Pero no, bueno, nos cargaron a todos, ¿no? Es bien interesante cómo cuando tú le das la vuelta a cierto tipo de información, tratan de buscar una justificación para decir, ah, él está pagado por alguien, obviamente él está en vínculo con alguien y le pagaron. Ah, no, yo ahí sí, no, ahí sí, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que alguien te paga. Caray, no. O sea, de que le pague a alguien, no. Simplemente él es un youtuber. Que YouKnower, que pues, le saca buena raja a todos los temas virales, le dedica 20, 30, 40, 50 videos a un tema hasta que ya deja de ser viral, pues ya cuando sale otro, pues entonces agarra al otro, como estamos en este caso de Devani, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Y aparte, no lo culpo del todo, o sea, todos hacemos, no todos tenemos canal y todos hacemos lo mismo, ¿no? Pero no a las dimensiones que llega este señor periodista, entre comillas. Digo, cinco videítos, cuatro, caray. Si de verdad a mí me pagasen por hacer periodismo y por ayudarle a la gente, que de verdad mi formación es esa, desde hace mucho tiempo me hubiera dedicado pues a hacer otro tipo de cosas. Bueno, ya se destapó la realidad de lo que sucedió con Juno ese día domingo, ¿no? Por fregarse a Mafia en TV, nos fregaron a todos los que teníamos directo. Mis managers me lo confirmaron. El CEO me lo confirmó. Caray. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Amigos rufianes, que tanto cariño me mostraron en mi short. Déjenme aquí también todo el cariño que tienen ustedes. Por favor, sí, sigan hablando de mí, que tengo envidia, que he hecho yo, que cómo sabes, déjalo trabajar, qué has, o sea, luego una se metió con mis dientes, que tienen mis dientes. Bueno, así. Está bien, sigan dejándome cariño, no hay problema. Todos somos libres de opinar, ¿verdad? Si no, cuando no hay argumento, pues atacamos otras cosas, ¿no? Pero los quiero, amigos rufianes, los quiero mucho, los quiero mucho. Comparte este video, dale like. Y por supuesto, suscríbete a mi canal. Yo soy Elton Joel. Y ya sabes que yo soy políticamente incorrecto. Señores de YouKnow. Se señor YouKnow. Señor YouKnow. No se enoje. No se enoje conmigo. Saludos.